Hola, buenas tardes. Bueno, ¿No? ahora sí. Vale. Si no me oís o me oís demasiado, me lo decís, por favor. Yo creo que sí. ¿Sí? Vale. Los micrófonos, ¿eh? Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Hoy el laberinto de Ariadna prepara una sesión especial. Como todos apreciáis, no estamos en nuestra aula de los escritores del Ateneo Barcelonés, sino que estamos en este magnífico auditorio que nos ha cedido tan amablemente el SPAI Calabria. Por ello queremos expresar nuestro agradecimiento a las personas responsables de este espacio, que son Pep Sala y a Marc Folch, que gentilmente, con mucha generosidad, han permitido que se celebre aquí este acto. Si estamos en el auditorio del SPAI Calabria es precisamente porque la ocasión bien se lo merece. Y es que hoy vamos a celebrar la presentación de un proyecto largamente acariciado como es la elaboración de nuestro audiolibro Las voces de Ariadna. Hoy es 21 de septiembre. Todos lo sabemos, es una fecha que yo diría que establece una frontera invisible entre una estación del año y otra que son, podríamos decir, prácticamente que están confrontadas, que son opuestas. Se nos va un mes que se caracteriza por el ocio, por el descanso, por la diversión. Y llega septiembre que siempre tiene esos tintes melancólicos, ese aire nostálgico, ese color ocre, esa luz que se difumina, esos días que se acortan. Pero no venimos aquí a hacer un elogio de la nostalgia, ni mucho menos venimos a hacer un canto a la tristeza. Eso ya lo han hecho admirablemente bien grandes poetas, entre los cuales veo algunos aquí. Veo caras conocidas. Lo nuestro se trata de un proyecto común. Se trata de iniciar una nueva etapa, de, en cierta manera, acogernos al horario escolar, a los vaivenes de los niños y de los adolescentes, aunque ya estemos lejos de esa etapa, y comenzar con ellos un espacio nuevo. Si algo tiene el laberinto de Ariadna es que promovemos la cultura, promovemos la literatura y con mayor énfasis todavía la poesía. Nos enorgullecemos de ello y queremos invitaros a todos vosotros, los que venís habitualmente y los que no, a que participéis de nuestras tertulias, que nos hagáis sugerencias, que propongáis cosas, porque os aseguro que estamos abiertos y que lo que más deseamos es que se hagan mesas redondas, tertulias, presentaciones, todo lo que se nos ocurra y que todos podamos disfrutar con ello. A partir de aquí, pues yo os doy las gracias por haber hecho caso a esta convocatoria, por compartir este espacio y este día con nosotros y agradeceros también la paciencia que habéis tenido y la colaboración. Porque pensad que si hemos podido editar las voces de Ariadna es gracias a vosotros. Ya no hablo más, no me enrollo más y ahora le voy a dar paso a mi compañero e inigualable poeta Francesc Cornadó, que os va a hablar con más detalle acerca de nuestro audiolibro. Bienvenidos de nuevo. Bé, tal com ha dit la Dolors, avui presentem un audiollibre. Un audiollibre, abans de res, només vull indicar el que és. És un llibre que apretes un botó i sents la veu del poeta cantar. Bé, cantar no, recitar. És només això, simplement. Bé, és un llibre que ha portat un esforç de fer-lo perquè s'ha hagut de recopilar l'obra de tots aquests poetes, posar-ho una mica en solfa i entre tots doncs arribar a obtenir aquesta cosa física que ens agrada a tots ens agrada molt. Per això, clar, vull donar les gràcies principalment a tots els que han participat aquí, els que estan en el llibre,
I dono les gràcies també a l'editora Amàlia Sanchís de Parnàs Edicions i també als qui han fet la cosa de l'àudio, aquest botonet, que són la gent de Books Movie, Roberto Rodés, que són de Saragossa. Ens han proporcionat això, aquest conjunt, entre els uns i els altres, la cosa està molt bé. Dono també les gràcies molt especialment, o bueno, naturalment, dono les gràcies a l'autor del pròleg, que és José Florencio Martínez, que està allà, i ara veig que s'ha tret el barret, que ha vingut amb barret, ho dic perquè si ho vist un senyor amb barret és l'autor del pròleg. Bé, presentar un llibre col·lectiu és sempre una cosa, jo diria que especial i gratificant. En aquest llibre, a les Voces de Ariadna, hi ha molts autors que són amics i que els admiro, i per això és gratificant. Els admiro. I a més, presentar-lo un dia com avui, que tal com ha dit la Dolors, és el dia que comença la tardor, doncs la tardor també és una cosa especial. És un temps que canvien les coses, que el camp, els prats, es tornen ocres, i el paisatge urbà també canvia. Avui, per exemple, si aneu per la Gran Via, ja veureu que han posat les primeres parades de castanyes. I dius, bueno, amb la calor que fa, resulta que hi ha unes senyores que estan allà amb unes brases escalfant castanyes. Bé, doncs això ja és una de les coses que canvia. I a més, a la tardor passa que la gent deixa les xancletes, deixa les bermudes i té ganes de posar-se guapa. Bé, doncs això va canviant el paisatge urbà, entre les castanyeres, i ja que no es veuen gaire xancletes, i si se veuen algunes és algú que encara està despistat, però el cas és que les coses canvien. I canvia la natura, canvia tot, canvien les ombres, els crepúsculs es fan més llargs, tot això s'allarga i sembla que tot això, aquest allargament de les ombres, això ens porta a tots a reflexionar. Sembla com si entréssim en un temps de reflexió. I reflexionar és relativitzar les coses. Podem arribar a relativitzar fins i tot els mals rotllos que hi ha a les associacions de propietaris o de veïns quan fan aquelles reunions que ningú es posa d'acord, i podem relativitzar fins i tot l'essència de la poesia. L'essència de la poesia. I dic això perquè és el que principalment trobareu en el llibre. Hi ha coses de prosa, però principalment hi ha poesia. Bé, doncs, relativitzem també la poesia, qüestionem-ho tot, si cal, i a la millor no arribarem enlloc, però és igual. Mentrestant ens ho haurem passat bé perquè la substància poètica ens acompanya. Bé, jo penso que, com la tardor, les fulles cauen i cauen a terra i fan a terra unes catifes de color groc, marrón, que tot això acaba podrint-se, es podreix tot. Doncs tot això podrit, és quelcom important perquè nodreix les arrels. I això mateix és el que passa amb la poesia. La poesia, a lo millor arribem a dir que és una cosa podrida, però encara no ho dic, ja ho diré més endavant. Jo dic de moment que la poesia, com diu el Margarit, el Joan Margarit, un bon arquitecte, professor meu, doncs en Joan Margarit diu que la poesia no és un gènere literari. I jo encara vaig més enllà, jo dic que la poesia no és ni tan sols és art. La poesia és una cosa anterior a l'art. És una cosa podrida que nodreix qualsevol discurs artístic. Està abans de l'art. La poesia és una cosa que dona vida, com aquestes fulles que es podreixen. Bé, doncs, en aquest llibre trobarem molts versos que ens ajudaran a relativitzar, que amb aquests versos es nodreix aliment per les idees, per l'estètica. És una cosa
una amalgama que ajuda, ajuda. Si comparem, per exemple, les estacions de l'any amb el recorregut vital dels homes i les dones que viuen en aquest món, veurem o associarem la tardor a la maduresa de l'edat. I en aquest, a la maduresa és potser quan sembla que ens disposem millor a reflexionar. No vull dir que els joves no ho facin, sí que ho fan, però com que tenen més ganes de viure que reflexionar, doncs viuen. I nosaltres, pues, mira, com que potser no podem viure tant perquè les cames fallen, pues reflexionem i relativitzem. I bueno, doncs jo espero que aquestes voces d'Ariadna ens ajudin a la reflexió i a la relativització de tot. I ja està, ja ho veureu, ho llegireu i us agradarà. Gràcies per tots. Sí. Ara li passem a la veu a l'Amàlia Sanchís, de Parnàs Edicions, que ella ens dirà, no sé què ens dirà, alguna cosa del llibre, alguna cosa que hem de fer, o farem el que diguis. Algú diré. Bé, aquest llibre voldria dir que ha sigut un esforç entre l'editorial i Books Movie, que porta el Roberto Rodés. Ell volia estar aquí, de fet en la invitació que us hem enviat posava que estaria, però per circumstàncies personals no hi ha pogut estar. Però bueno, està aquí amb essència i amb el fruit, diguem, d'aquesta feina que ha fet, perquè ha fet una feina molt interessant i molt important. Bé, fa un moment amb l'Eva Maria Sanz m'estava dient que ella està acostumada a audiollibres, no? Des de petita. Sí, diu, jo ja escoltava audiollibres i tal. Llavors, i això em deia, aquest projecte m'ha fet molta il·lusió. Sí, de fet, l'audiollibre no és una novetat presentar-lo tal qual l'estem presentant. La novetat és la tecnologia del Roberto Rodés. De fet, ja s'han presentat audiollibres amb descargues o amb el CD. Durant molts anys hi havia llibres que anaven amb un CD, però això és absolutament novedós. I el que és interessant, jo sempre he dit, el que és interessant d'un llibre de poesia és que, a més del llibre i dels poemes, estigui acompanyat de la veu del poeta. I crec que això és un valor afegit que es tindria que estudiar més i es tindria que valorar. Bé, pues, moltes gràcies per estar aquí. Avui dona gust, ha vingut molta gent, veure aquesta sala tan gran i tan plena. I com ha dit la Dolors, pues, que ara que comença el curs, comencem el curs inaugurant amb aquest llibre, amb les voces d'Ariadna, i que això continuï, aquesta inèrcia, no? de vindre tots a tots els actes que fem. I ara dir-vos que ens agradaria a tots que llegíssiu els vostres poemes. Jo dic poemes, a veure, perdoneu, és que ara aquí he vist l'Àfrica Lorente, perdona, perquè sempre diem poetes i en realitat hi ha poetes i narradors, disculpa. Però bueno, ja que estàs de peu, Àfrica, per què no ens llegeixes una mica del... mitja pàgina. O mitja pàgina o un poema. M'agradaria que fessin... Condensa. Un petit recital. Condensa, Àfrica. Hola? Hola, bona tarda. Es diu Honorato, el del ojo verde. Honorato tenía un aspecto extraño, sí, muy, muy extraño, porque su ojo derecho era bastante más grande que el izquierdo y precisamente con el ojo derecho veía muy mal, mientras que con el izquierdo su visión era perfecta. A pesar de ello, Honorato solo necesitaba unas gafas graduadas en el ojo derecho. El cristal del izquierdo era meramente decorativo. Y no solo era la rareza, el ojo izquierdo era de color marrón. Y el derecho, verde, claro, muy claro. Ya está.
Vale, molt bé. Molt bé, guapa. El llibre per tu, per tu, per tu. Sí. Bé, algun altre voluntari, voluntària? Tu, Felipe? Ah, per orden. Bueno, vamos a África. Vale, vale. Ya que... Pues mira, el segundo eres tú, perdona. O sea, te ha tocado. Oye, ¿tú me haces el favor de ir pasando el micro? Tú quédate aquí. Yo te voy diciendo los que leen y tú les das el micro. Aviam, abans de que llegeixi Felipe, vull dir pels que no coneixeu el laberinto d'Ariadna, que Felipe Cérvulo és el president del laberinto d'Ariadna. El coordinador. África. De presidente nada. Bueno, es, sí. La práctica, el chico no recao. Lo diré de otra manera, y los que somos de números, así lo entendemos. Eres el que consigue las subvenciones. Bueno. Ya me he cansado. Bueno, voy a leer de los tres poemas uno solo, ¿eh? Un no, no, un poema por autor. Sin... por eso, ya. Sí. Ya era consciente. Dice, allí me quedo hecho otoño. Sí, está, tu cara es tan buena. Cuéntame el micrófono, por favor. Así está, amiga mía, ¿no? Que sea. Venga. Ya leo mal, igualizo poco. Si encima tengo que aguantar el micrófono, un horror. Dice, la encontré a la hora en que el sol se hace nuevo. Como nuevo se hace el aire cuando los tejados esclarecen. Espabilan gorriones y estalla la mañana, que pide paso presurosa, porque así es la vida. La encontré a la hora en que nacen las ventanas y el frío conoliza los músculos cuando la calle se vuelve confusión y van pasando espectros sin cabeza. Sucedió que la encontré a la hora en que todo debía ser puro. Como puros son sus ojos y las palabras que me dice, pero llega un mal viento y me habla inquieta de sus hijos, mi Nuria, mi Andrés. Me cuenta que sale del trabajo a las 7 de la tarde, de noche, cuando cambian la hora. Veo su abrigo raído, pasado de moda, sus labios que nunca llevaron carmín, el esmalte viejo de sus uñas, un moño apresurado que no le favorece. Una esquina se la lleva para siempre y mis ojos que se anegan. Y allí me quedo hecho otoño. Espera, que le doy otro a África. Vaya fotógrafo. A Felipe, no sé por qué. A Guillermo Argar. No, hacemos una cosa. Sí, hacemos una cosa. Sí. ¿Guillermo Argar está? Ah, pues oye, subís aquí, os doy el libro y leéis vuestra parte. ¿Te parece? Perfecto. De África y Felipe. ¿Aquí? Sí, ya ha pasado. Aquí ya ha pasado, sí. Vale, vale. No. Otoño es mío. Soy ¿este? Yo mismo, sí. Ah, bueno, tú mismo. El mirador. Vale, este. No, o léete el de otoño, que estamos a la... Sí, es verdad. Está, ¿eh? Uh-huh. Apropiado. Sí, sí. Pues venga, dale. ¿Ya se oye? Sí. Otoño. Aurora fresca. Adormecido turquesa que inunda el horizonte con su fiel figura. El sol, como caricia, se posa en los rostros que arrastran su melancolía por las calles, por los parques. En los cristales, las gotas de lluvia bajan formando caprichosas figuras y caen las hojas dejando estelas de misterio, sueños que van pisando los niños en la plaza. Muchas gracias. Martín Swift. ¿No ha venido? Susana Lastra. Sobre todo el agradecimiento a Felipe. El poema que voy a leer se llama Paisaje. La arena insensata quiere ser mar azul.
se disfraza con olas de cuerpos inmóviles que le borran los límites. Solo nos queda una leve línea de espuma para salvarnos de la procacidad de lo real. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Antonio García Lorente. Us llegiré aquest, que es en català. El poema dice: com a postludi del dia que se'n va, la pluja de safrà i l'arc de Sant Martí, els núvols missatgers que el vent empeny, tal com ve les llatines, són l'avançada de la nit. Un cop els promontoris naturals resten xops de fecunditat. L'argentina grissó envela el terra. Tu i jo ens agafem les mans i anem cap al paratge del delit. Gràcies. Gracias. Cisse Cortés. Sí, yo lo he visto. Ah, mira. Hola, buenas tardes. Yo os leeré un poema dedicado al compositor Mahler. En ese punto de luz, donde el violonchelo canta y el vuelo de una paloma es todo, donde el arco del violín la piel penetra y la bóveda de la catedral se estremece, en un volcán de tambores, increciendo como el fuego, y de trompas dulces como almendro en flor, en ese torrente de emociones donde el coro vibra y un rayo de sol todo atraviesa. En ese punto de luz encuentro a Mahler y su resurrección todo mi ser inunda. Gracias. Dolores Fernández. Nos va a leer un párrafo de lo que tienes aquí, de Nática, que está en el libro. Bueno, toda la confusión viene porque nos llamamos igual, ¿eh? Por eso ha habido un poquito de... Sí, es Lola. Sí, Lola Fernández ahora nos va a leer. Es que se tiene que marchar y por eso adelantamos. Queda igual. Bueno, buenas tardes, encantada, estoy muy feliz de estar entre colegas escritores, lo que más nos gusta, ¿verdad?, la literatura. Os voy a leer un fragmento de Natica, es una novela que ha sido finalista del premio Tandaya, perdón, 2017, y soy narradora, no soy poeta, lo que pasa es que me encanta la poesía y cada novela la empiezo con una poesía. Entonces, os la leo. Natica está... El contexto es la guerra civil española. Trata de una mujer muy rebelde que se rebeló contra aquella sociedad tan oprimida, tan oprimente contra la mujer. Dice: nací de aire, libre, soy carne de alba, materia de horizonte, sol de lejanos tiempos venideros,
donde seré juzgada. Silenciaron con terror las voluntades, custodiadas por cultos y cenizas ideas. Cuán frágil la mente humana, cuánto dolor. Hoy doctrinas, mañana chances sin importancia. Sobrevivir a cualquier precio es morir por dentro. Y ahora solamente este es el poema, os leo el fragmento. El fragmento es del momento que están a punto de fusilar a la familia en Córdoba. Están todos en el paredón y dice... Uy, estaba leyendo sin gafas. Magia. Enfilan a la familia uno al lado del otro, contra la pared de borbotones de cal blanca que corona la finca, y con funesto orden de mayor a menor, los colocan delante del muro. Un pelotón de hombres se ordena de la misma manera ante ellos. Natica lo ve distorsionados por el color humeante de las piedras. Los últimos soldados de la columna, los que están frente a los pequeños, se arrodillan para apuntar mejor a tan baja estatura. Nati esconde a la chiquitina contra su pecho. El sagrado mandado de madre hace que se le quiebre el torso contra la pared. Intenta protegerla en un espacio seguro, una dimensión nueva que acaba de inventar para salvarla entre el paredón y su cuerpo. Mira a su marido y al resto de sus hijos y con veje mirada con Mariquita, que la ladea la cabeza con la cara desencajada. Piensa a la mujer frente a la muerte, en los insignificantes raíces que son las rencillas que se ha traído con su cuñada Nat. Natica, por la palidez del padre, entiende lo que se les viene encima. Gracias. Dolors Fernández, sí. Ahora la otra. Bueno, yo también estoy muy contenta de estar aquí, ya lo he dicho antes. Yo voy a leer un poema que se ancla en la realidad más dura que nos concierne a todos, pero que por desgracia muchas veces nos pasa por el lado sin que apenas nos demos cuenta. Llegamos a acostumbrarnos a cosas a las que no deberíamos acostumbrarnos jamás. Mi poema se titula «Solo eran niños» y va precedido de una cita que dice: Italia tardó 5 horas en rescatar una embarcación de refugiados en la que murieron 268 personas. Son niños y navegan a horcajadas sobre el miedo, encarnados en la tormenta. Son niños y navegan sobre tablas de juguete construidas por la indiferencia. Son niños y navegan a través de un mar de espigas, orlado de amapolas negras. Son niños y navegan con el traje de difuntos, avanzándose a sus exequias. Isabel Grés. Hola, buenas tardes. Yo, con vuestro permiso, voy a leer un poema que dediqué a mi padre, que falleció hace ahora ya un par de años. A mi padre in memoriam. Justo antes del abismo, deambulo inerte, sin sangre ni savia. Justo antes de este horizonte opaco, derramo ascuas por la herida, viajando en barcos de vela helados, y es entonces cuando alzo mis ojos al dolor, contemplándote, reconstruyendo tu rostro ajeno a la vida, y me olvido de ir sobreviviendo para caer en este lodo negro que me abrasa, en este pozo de nostalgia que me ahoga, roto mi pobre equilibrio de ceniza entre la arena sucia de zozobra. Gracias. Muy bien, gracias. Carmen González.
Hola, buenas tardes. Este un poema lo hice dedicado a la memoria de Miguel Hernández, el gran poeta del siglo XX. Ya todos sabemos que él estuvo más alto, que miraba las estrellas cuando le tiraron la primera piedra. Por delante de entregas y promesas, quiso el mundo unido en un verso, dejándonos esa sensación extraña en nuestros sentidos, que sus palabras siguen estrenando nuestros ojos más allá de su muerte. Y habrá pliegues desplegados en lo oscuro dentro de un mundo futuro, o bien sueños en los que caben verdades, cuando la miseria de un hombre no cabe en un pecho, ni el hambre pudo con sus pensamientos. Y cabe en su verso el sueño de los hombres que hacen posible que la palabra llegue a los rincones más oscuros. Quien vio el mundo en la quimera, la esperanza espera y aún nos mira desde aquel abismo puliéndonos los corazones. Quien quiso cabalgar la carrera, al fondo se le oye, en el abismo está, pero no le cerraron los ojos porque no envileció la mirada. Doblado, entre tinieblas, abandonado, solo quedó, mas unos ojos le miraron, esos que aún guardan sus palpitaciones. Ya sabemos todos que sus lágrimas fueron alas. Gracias, Carmen. Aquí, llévatelo, llévatelo, claro. Elena Junyent. No. Ignacio Bellido. Ah, vale. Ah. Sí, perdona. Es que como no he dicho, por eso se me ha pasado. Lluerna, es que en Lluerna, sí, es que ahora desde aquí sí. No os veo, no os veo bien, ¿eh? Mira que ahora no la trobo, la Elena. Que ara no, que se m'han anat. Aquí estàs. Ara, vale. Mi fresa... Ay. Es que esto... De tu fricción, mi fresa de azufre... Mi amoníaco, mi cálculo de ballena, mi piedra de ámbar, mi resina, mi mantis, tú, hembra religiosa, ángel demonia, devórame Hades, suicídame más no me mates, tú, mi fuego, mi mar, mi matanza. Contra ti, tú mi temblor, mi trueno, mi rugido, mi mano, mi pluma, mi daga, encarnada en ti, su bilis mi fruto, su cólera mi ternura, su sacudida mi pasmo, mi poesía. ¿Contra quién sino mi secreta indiscreción, mi inoperante osadía? ¿Contra quién sino contra ti, tú, mi diosa, mi no tener palabras? Ignacio Bellido. Buenas tardes. Me alegro mucho estar aquí con ustedes. Discúlpenme que tengo la voz un poco tomada, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. El poema se titula No cortes mis manos. No es necesario que cortes mis manos para evitar bendiciones. Observa mi silencio,
observa los signos de mi piel, cómo ascienden hasta el abrazo, tan solo la mirada, tan solo partículas de voluntad han formado conjunción con mi cuerpo y tratan de variar los signos para entregarse sin balbuceo. Somos aura, sin programaciones, y hemos de liberarnos del lodo en requiem de solemnidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Claro. José Florencio Martínez. Y que se prepare Maite Cortés, no ha venido, me parece, ¿no? Manuela García. Manuela García, estás aquí. Después de él vas tú. Ah, ¿ya tienes micro? Ostras. Es igual, ¿eh? Muy apañadito tú. Yo cogería los dos. Toma, no, está aquí. Toma. Gracias. Bueno, también gracias, brevemente gracias, por estar aquí en este precioso libro que tiene también este artilugio electrónico que permite oír la voz del poeta. En la Salamanca del siglo XVI había unos hebraístas que competían entre sí soterráneamente, estoy hablando de Benito Arias Montano, del Brocense, el propio Fray Luis de León, competían en traducir el Cantar de los Cantares. Estaba prohibido traducirlo al vulgo. Ningún libro de la Biblia se podía traducir, la Inquisición vigilaba mucho, al castellano. Pero Fray Luis lo tradujo en prosa, desafortunadamente. Benito Arias Montano lo tradujo en poesía, una poesía bastante flojilla porque él no era poeta, y por allí andaba entonces estudiando teología para ser carmelita después un frailecillo que medía 1,5 metros, porque Santa Teresa le llamaba mi medio hombre, era bajito, y escribió el Cantar de los Cantares, en poesía, una poesía que es una de las cimas de la poesía en lengua española. Es un poema sublime, y yo pues lo leo, lo releo, lo suscribo, le doy vueltas, en fin. Y he hecho este epígrafe, este paralelismo. Lo que pasa que no he podido titularlo Cántico Espiritual, porque yo de espiritual tengo poco, soy más bien religioso, y bueno, pero Gabriel Celaya decía, hombre tenía que ser, porque no iba a ser todo místico, refiriéndose a San Juan de la Cruz. Y efectivamente, todos los sentimientos que hay en el Cantar de la Cruz, de San Juan de la Cruz, en el Cantar de los Cantares, son humanos. Entonces voy para allá a leerles mi cántico corporal. Se mueren de amor los ramos. Este verso, que está de epígrafe, es de García Lorca. Lo he hecho en Seguidilla Gitana también como homenaje a San Juan de la Cruz, porque lo escribió por allí, por Andalucía, en los andurriales que iba de convento a convento, allí iba escribiendo, y como homenaje a él, pues he hecho esta sencilla copla. Vamos, amado, vamos, bajo el granado florido que se quiebran de amor los ramos. Vamos ligeros, que se mueren de amor por los oteros. Tu piel contra mi piel alza un revuelo azul de mariposas en mi vientre, y en mi nuca las yemas de tus dedos luciérnagas encienden y biznagas, torso de lluvia y flor de tu deseo. Vamos bajo el granado del gozo, ven, vamos a exprimir las granadas de nuestros labios. Abre mi huerto, llave de la candela de tus requiebros, carnaval de los lirios, las anémonas, la raíz del te quiero y el latido, premura de camelias y de muslos, siento el rumor sedoso de tus rosas
y la esparcida lluvia de tus pétalos. En mi azorada entraña, por un resquicio, tu mano introdujiste, nupcial seísmo, lirio en las sábanas, Chanel número 5, bocas trenzadas. Incendia el río, el monte, la nevada, despierta ruiseñores en mis pechos, derrama azahar y mirto en mi cintura, y que destile mi lagar almíbar mientras me cubres cual la noche al día. Bebe cava en mi ombligo, sacia tu boca, mosto de mis majuelos, miel de mis bodas, mira mi estanque, cúrame el balde amores con tu semblante. Busca entre mi ramaje tu gemido, exprime mis racimos en tu brega, espesura de prímulas rompientes, tus ojos en la imprenta de mis ojos en tu noche constelados. Tu hermosura florece en el alféizar de abril y en la enramada del día orea. Beso tus ramos, pensil de tus glicinias entre mis manos. Vienes de vuelo y abres en mi carne la herida que en tu boca haya cauterio. Y estremeces la flor de mis cerezos y nieva en la cascada de tus venas. La noche no caerá en las azucenas. Rodamos enlazados por nuestro lecho, caemos hacia lo alto de nuestro vértigo. Tú te destrenzas, yo me hundo en los rebaños de tu belleza. Piel con piel en la orilla del latido, nuestros cuerpos en fiel de incandescencia se funden y el temblor que nos sacude abre un surco en la noche que se incendia en la llamarada blanca de jazmines. Dos llamas que arden juntas y un solo fuego, médulas que cenizas serán del viento, que enamorado las irá en los alcores diseminando. Lo que importa es arder, la muerte es nada. Si es por llama de amor, será pavesas. Nada es el tiempo mientras cualquier boca en las cenizas donde ardimos sople. Donde estén nuestras ascuas no habrá noche. Ya por el otero asoma, trémula el alba, con cuello de paloma vulnerada. Fusión de amantes, de liquio de azucenas, quedos ventalles. Y a Minadad, sus carros se fueron por los valles del olvido. Mi amado entre mis senos quedó dormido. No le despertéis, dejadle. Tenue bujía, por las viñas de Engadi amanecía. Gracias, José Florencio. Manoli García, por favor. Y que se prepare Rosa Buchaibe. Claro, por supuesto que sí. Lean cuatro páginas cada uno, porque entonces yo me levanto y leo mi cuento entero. Ven, cariño, pero ven aquí, que no puedo, cariño, me encuentro mal, no puedo subir a esa escalera. Es aquí para que te dé esto. Y aquí lo tienes, ya tienes... Ya te lo he preparado. Hola, buenas tardes. Estoy ilusionada de formar parte de este audiolibro. Me llamo Manuela García, bueno, me gusta que me llamen Manoli, y os voy a leer un poema que se llama Oro, que lo escribí cuando estaba trabajando de informadora ambiental, caminando todo el día por Barcelona, un proyecto del ayuntamiento, y de ahí surgieron estas palabras. Se ve pasar el tiempo, entre lecturas, los pasos. Nunca tuvo tanto significado caminar, aunque seguro fue así hasta darse cuenta. Y caminando, deambulando por calles, vidas, cercanas, pasajeras, crecen las ganas, esas ganas de lo inesperado, latente en cada paso que damos y convierte en oro al alquimista que hay al otro lado. Gracias. Gracias a ti, Manoli. Sí, ahora sí. Rosa Buchaibe. ¿Tengo que ¿Se lo das, por favor? Es para ti, sí. A ti, guapa. Pero bueno, te dejo las mías. No, es igual, vamos a ver. Si quieres, sí. Te dejo las mías, ¿eh? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Esto va? Sí, perdón. Que se prepare Silvano Andrés de la Morena.
que lo he visto por aquí, ¿dónde está? Ahí ya está, sí. Largo, voy a leer el canto a los océanos. O leer un fragmento, puedes leer un fragmento. O si no, leo un fragmento de este. Bueno, leeré un fragmento del viaje, es sobre la emigración. Leeré el viaje, un sueño intenso donde las lágrimas brotan como pétalos. Camina de espalda al mar, los pies se hunden en la arena. La enramada cubierta de paja seca está a pocos pasos de él, se desploma en la hamaca, le invade el sueño. El sol sin sombra calcina el paisaje. 22 mujeres lo observan desde lejos, envuelta en túnicas negras con caras pintadas de tierra vegetal. Él se despierta sobresaltado, el aire acaricia su cuerpo, intenta alcanzar con la vista el horizonte, sus ojos se mojan de lágrima, se arrodilla, extiende su torso en la arena, balbucea palabras. Arráncame el corazón, Palisbet. No quiero recordar la barca de la muerte. No hay arena más roja que la tuya, Palisbet. Gracias. Silvano Andrés de la Morena y que se prepare Sixta Tulia Arango. Gracias y enhorabuena a la Benito de Ariadna porque creo que fue muy valiente al plantear una antología, en fin, con el único criterio excelente, a mi modo de entender, de que estemos ahí los que estamos. Entonces, hacer antologías no es nada fácil y seleccionar es muy complicado. Pero, en fin, solo ver el libro, lo acabo de ver, pero visualmente me parece que ya es un acierto total. Voy a leer un soneto por la única razón de que se titula Agosto. Entonces, recogiendo las palabras de Francesc y de Dulós sobre el cambio de estaciones, aunque últimamente el cambio de estaciones, por lo menos climatológicamente hablando, deja un poco que desear, entonces en este soneto recojo un poco el mundo de lo rural, léxicamente hablando, y nuestra sociedad, que es fundamentalmente urbana, y me lancé a los dos cuartetos y a los dos tercetos. Se titula Agosto. Cuando la siega exhibe sus rastrojos, jalbiegue sobre lienzos abrasadas, y el trigo fía nuevas alboradas tras derrotas sin saña de los abrojos, cuando Venus encara nuestros ojos a todas lozanías atezadas, y las urbes vomitan escapadas, hacia sierras o mares sin antojos. Agosto pone en juego al nuevo Fausto, de opio sin estrellas desconcierto, en puro carnaval de noche y vela. Tras combate festivo, torna exhausto para entrarse en nostalgia recubierto de sus hadas vanas en labrada tela. Muchas gracias, Silvano. Sixta Tulia, y que se prepare Eva María Sanz. Buenas tardes y gracias a todos por venir y gracias a estas maravillosas poetas que se quisieron hacer esta belleza del libro, que la verdad es que es un lujo. Emociones. Se difuminan los días y con ellos se va la vida. Siluetas mudas visitan los espacios y desacomodan las emociones de juventud. Estás ahí en mi tiempo, en los sueños imposibles, en mis días alejados, cuando el tiempo herido arañe mi piel y tu recuerdo solo sea un cuadro a medio pintar y tu sonrisa una pincelada de amor que lávame las heridas, entonces sabré que te has marchado. Gracias. Y ahora Eva María Sanz y que se prepare Francesc Cornadó. Ja estàs preparat, però prepara't una mica més. Gràcies.
Buenas tardes. Como escritora y poeta soy Eva María Sanz Blas, porque soy quien soy, especialmente gracias a mi madre. Escribo en catalán y en castellano, y hoy os leeré un poema en catalán. La llegenda de l'àncora. Sota el ferro de la brisa marina a Carona, batega el delit de sentir les mans dels nens que juguen. Quan el vent bufa fort i aixeca la sorra, diuen que l'àncora passeja pel passeig, de Can Bofill fins a plaça de l'Església, antiga llar on els nens sempre la visitaven, on testimoniaven les habaneres, on les campanes eren les seves veïnes. S'aferra el rellotge al sol, actual inquilí de la plaça, i somia amb els crits de les mares. Nen, baixa, que prendràs mal. En escampar el núvol de sorra, l'àncora s'abadit de les rajoles urbanes fins a la gespa curta, verda, envoltada de palmeres. Els esglais de les mares continuen. Mentre els nens es gruixen els gronxadors, l'àncora es gronxa la memòria i amb el seu pes s'encora la nova terra que l'acull fins que torni el nou vent. Gràcies, Rafa. Moltes gràcies. Ara el Francesc Cornador i que es prepari el Josep Anton Soldevila. Jo voy a leer en castellano una cosa que he escrito en catalán. La traduzco. O sea, aquí está en catalán, pero yo lo voy a traducir al castellano. Simultáneamente. ¿No? Sí. Se llama Desde este jardín cerrado. Recuerdo el paisaje de cuando era un niño. Todo era más grande entonces. Permanecen en la memoria las casas de paredes mal pintadas, con ventanas que daban al campo abierto. Los rayos de sol, por las grietas, dejaban señales de insectos que escribían encima de las baldosas unas caligrafías indefinidas que poco a poco aprendí a leer. En el silencio añorado resuenan las canciones de entonces que hoy son presentes en este jardín cerrado y en una mirada de pétalos se funden los recuerdos, el arte y la razón. El poema es mucho más largo, me parece que ocupa 30 páginas y he leído solamente este trocito. Gracias, Francesc. Y ahora Josep Anton Soldevila. Bona tarda. Llegiré un poema del meu últim llibre, La falsa flor. Hem jugat a un joc sense final, sense normes, sense puntuació. Mai no sabrem si hem guanyat. Sabem només que era prohibit retrocedir, deixar el partit. No importaven les ferides, el plor, la pell perduda en l'esforç. Hem jugat perquè era l'únic destí. La sola nota de l'arpa. Ens miràvem els ulls en la batalla i eres tu l'enemic que jo estimava. Hem sigut carros de foc, nosaltres, que reposem a la vora del camí sense forces per un nou pas. Però amb les armes aferrades, encara vigilants, encara amb un rastre d'infància que no creu en la veritat d'aquesta lluita. Gràcies, Josep Anton. I ara el Josep Maria Asensio. I que es prepari. Sí, i que es prepari l'Eduard Miró. Ben trobats a tots. Com el bon mariner, recullo el balam que m'ha portat a bon port. Com el bon guerrer, he sofert guerres i tempestes que creia que eren la meva fi. He viscut el garbí que tant desitjava el vaixell. La meva pell adobada és la història del meu pas per la vida.
els meus peus en terra ferma, em demanen tornar a ballar sobre les onades del mar. Ja no sóc home de terra, sóc home de mar. I emprendré de nou el meu viatge rumb a l'incertesa, que en el laberint de la vida em portarà a la meva Ítaca. I allà descansaré, i seré jo el que sempre he volgut ser. Moltes gràcies, Josep Maria. Eduard Miró i Saladrigues. Sí, i que es prepari Mariano Lisa. Bona tarda, gràcies per deixar-me participar en aquest llibre i felicitar doncs, els coordinadors, coordinadores i sobretot a l'editora. Després de la veu del Josep Maria, ho tinc difícil, punyatero, la bona ràdio que tens. I a més avui, com deia aquest senyor, avui comença la tardor i m'ha començat el constipat. O sigui que jo us regalo la tardor, l'otoño us la regalo, en castellano, perquè sobre els que no estem jubilats hem de pencar. I per tant a mi m'agrada més l'estiu, si m'ho permeteu. No, per tu no. Jo xancletes tot l'any, si pogués ser. Bé, us llegiré un poema que és seriós, perquè l'he titulat Prepòstum. És a dir, m'he avançat el poema pòstum, perquè com que els poetes sempre després de morts és quan es fan l'homenatge, llavors va la dona a estirar la cortineta i la plaqueta aquella que posen, amb una mica de sort. Per tant, ja m'he avançat i diu Prepòstum, i diu així. En el moment de morir faré un poema. Bruscament, amb un sol mot, modest, te'l regalaré a tu. I una llàgrima massa grossa mullarà la suavitat del paper. Serà inèdit, únic, el darrer, segurament el millor, però tindrà premi, potser el de l'eternitat que espero. Gràcies. Gràcies a tu, Eduard. I ara a Mariano Lisa... i que es prepari Rosmarie Torrents. Bona tarda. Llegiré el que tenia d'entrada, que és un soneto. Soneto a Maria Dolores Fernández Guerrero. María Dolores Fernández Guerrero, tu labio sonoro de prosa que vuela como ave sagaz de Atenea desvela en el Ulises de Joyce con juicio certero. Tú das cabalístico el número entero 7, las llaves que abrirán la cancela del zaguán para entrar en una novela de aire brumoso en laberinto cimero. Perspicaz Ariadna descubres los signos en los meandros de senderos inciertos. Generosa nos guías con tus benignos giros inspirados por campos abiertos con mano colmada de términos dignos, siempre en una lección de finos aciertos. Moltes gràcies, però tenies que haver-lo llegit molt més a poc, perquè se'ns ha perdut una mica i és molt maco. No, he llegit de pressa perquè hi ha molts... Sí, Rosmarie Torrents i que es prepari José Costero. No? ¿Quieres que lo lea yo desde aquí? Vale, te leo yo desde aquí. Entonces que se prepare y ya está. Ningún mes. Rosmarie, tenemos aquí la... Ah, hola, hola. No, que no funciona. Está dicho, española. Hola. Mira, eso es lo teu. Doncs la primera cosa que volia dir és que estic molt contenta de tornar a estar aquí. Passo poc per aquí, però quan vinc m'ho passo molt bé i estic molt contenta de veure-us una altra vegada. El poema que llegiré és un poema que fa molt temps que no he llegit. El vaig llegir a l'Hospitalet amb un recital que em van convidar. Després va guanyar el premi l'actual a Castellà del Vallès. Vaig sentir com el llegien i em vaig sentir bastant estranya. I ara, doncs, aviam què surt. És un poema que diu Paraules que diguin. Sentiment diferent a la ment, allaus de paraules dites i no dites, tendresa de les mans miralls, encant la forma, ombres del cos en equilibri,
Flors del passat i del futur, flors. Crits del present, d'orgasme rítmic i unissó, ala negra, pus de pell morta de serp sobre el sofà i per terra. Paraules que no vull doblegar el poema, que redreço a l'horitzontal. Paraules que no s'entortolliguin, que diguin, com diuen els teus ulls durant molts minuts, dient d'un horitzó infinit que podria ser de terra, de mar, de cel, amo sense núvols, sentiment de tu a dins quan no hi ets, sense imatge, ni so, ni presència, només el teu aire expirat a dins meu. Tendresa dels llavis cercant la forma del xiu-xiu de mots semidits entre els dits. Sentiment diferent al pit, hàbit de fang, obert de llavi, per on s'escolen les teves paraules, les dites i les no dites. Sentiment que tu t'endinses al pit, des del teu horitzó de sense dir-t'ho, t'ho dic. Un horitzó de terra tèbia... Un horitzó de terra tèbia que avança i un poema que està cercant la forma del no dit teu i que no acaba, vers que no acaba, que està cercant la forma pel pit d'un horitzó de terra tèbia que avança. Fang en filera que llisca, fang un altre cop, perquè amarança fa una forma buida que et conté les paraules que no dius, paraules que no vull doblegar el poema, que redreço a l'horitzontal, paraules que no s'entortolliguin, paraules que diguin. Gràcies. I ara el poema de José Costero te lo va a leer Dolores. Es que yo tampoco me he traído las gafas, que las tengo ahí en el bolso. Vamos, si te parece bien, José. Si te parece bien. Ah, vale, vale. Es un soneto titulado Autorretrato que pertenece a un libro publicado en 1970 titulado Prohibida palabra. De condición triste y solitario, que una esperanza siempre convoca, encrucijada que la sangre invoca, que deletreo con personal silabario, herido está mi perfil de hombre, ávido de luz, raíz y estatura, las manos sujetas a su atadura, buscan al dolor su exacto nombre. Gano mi pan y rescato mi verbo, sin doblar la cerviz ni la palabra, en este pacto sin alternativa. Y cobro mi jornal parvo y acervo, mientras la muerte paciente labra un surco de cosecha definitiva. Bé, pues moltes gràcies i fins aquí hem arribat i dir-vos que si algú vol fer alguna pregunta la pot fer i que si algú vol un llibre pues aquí n'hi ha uns quants. Vale, pues. Sí, vale. Bueno, evidentemente hay mucha gente que no ha podido venir. Rocío Bienma y Mercedes Ridocci. Sí. A ver, lo buscamos ahora. ¿Quieres leer tú uno, Francesc, por ejemplo? Pues no sé si las gafas me lo... No sé. Claro que sí. A ver, ¿quién? ¿Bienma? Sí. ¿Cómo está Bienma? Que no te veo. Sí, és veritat. A veure, els que teniu el llibre veureu que això, aquí hi ha un orifici, si té piles o no té piles, jo no ho sé, tu saps, Dolors? Sí. Si té piles, no, sí, sí. No ho sabem, eh? No ho sabem. Té un endoll per carregar-se. Jo crec que sí. Exacte, aquí té l'endoll. Per una banda té el carregador. Sí. Lo dels auriculars, exacte, el forat rodó. Ostres, quin horror. Sí, efectivament, sí, sí, sí. Com diu la Rosmarie, és com un MP3.
O sigui, sí, aquí hi ha pels auriculars i aquí es carrega l'ordinador, o el, on sigui. A la corrent. Sí, és veritat, és una mica antic. Ho tindrien que posar al dia. Alguna altra pregunta? Sí. Vinga, som-hi o què? Si no, no ens n'anirem mai. Així doncs, llegeixo... Sí? Llegeixo el poema de Rocío Viedma. Atenció. De Rocío Viedma, és una poeta del Laberinto, però que està a Jaén, viu a Jaén. Llavors el llibre, perdó, el poema es diu Recogiendo aceituna. Junto a los verdes horizontes salpicados de plata, escarcha y bruma, se adivinan los aperos perfilados en las tardes de enero solitarias. Las lonas derramadas de los terrones blancos y antiguos flotan como alfombras misteriosas a la espera de otras lluvias, antes de teñirse con negra aceituna. Junto al olivo, el hombre alza al cielo su alabanza, variando una mañana incierto que bendiga con una cruz cada día de su calendario. El níveo rocío se va escondiendo con el día en los confines remotos de la tierra y una mujer con dedos de luciérnaga recoge una a una cada perla sangrienta del suelo para hacerle un porvenir a sus hijos, donde sea posible abrir una ventana para que se aireen las sombras de tanto sacrificio. Cuando todavía quedan algunas hectáreas más sombrías, comienzan a brotar, lo mismo que las lágrimas, jaramagos, lirios y amapolas, y florecen las mimosas y los almendros. Es hora de descansar entonces, cuando el sol viene, como cada año, a preñar calladamente los olivos. Yo voy a leer un poema de un miembro del Laberinto que vive en Madrid. En un principio iba a venir a estar con nosotros, pero no ha podido ser. Es el poema titulado Tu lengua, que pertenece al poemario Arrugas de silencio. Perdón, de Mercedes Ridocci, disculpad, un lapsus. Tu lengua, una lengua que no entiendo, habita en mi paladar. Cuando la boca se vuelve sombra, sus arcaicos enigmas agrietan mi escondrijo, despiertan el atávico volcán que anida en la cripta del letargo. No. Espera, un moment. Y el último poema, también encargado por una persona que hoy no puede estar, por desgracia, con nosotros, porque está convaleciente. Desde aquí le enviamos mucha fuerza y todo nuestro cariño. Es también una compañera del Laberinto que se llama Pura Salceda. Y su poema se titula Fruita. Un record de llengua germina rius, fosca humitat de desig, quan la boca fou boca i em navegava. Presa amb ulls de lloba, fruita que tu mossegues, et llepo. Un cant em traeix, amaga la fam de tu a les meves cuixes. Pertany a un llop estrany. Ja està. Bueno, yo os quería dar de nuevo las gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestra participación. Y si alguien está interesado en adquirir algún ejemplar más de las voces de Ariadna, pues nuestra editora dispone de más volúmenes aquí en la mesa. Entonces, pues bueno, ya lo sabéis. Si queréis, aquí estamos. Gracias, ¿eh?